Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este segundo domingo de Cuaresma, meditamos cada año la escena de la transfiguración de Jesús ante sus discípulos. Ante todo, antes de entrar la meditación del Evangelio, en la primera lectura, Dios le hace dos promesas con su siervo Abraham. La primera es que Abraham y Sara, en su ancianidad, tendrán un hijo que a su vez dará origen a su pueblo numeroso. Según la visión nocturna de las estrellas, así será tu descendencia. Esa es la promesa, la primera promesa que hizo Dios con Abraham. La segunda, que Abraham, que ahora mismo no tiene ni un palmo de tierra propio y recibirá toda esta tierra en posesión. También vamos a echar un vistazo en la segunda lectura, nos dice que algunos andan como enemigos de la cruz de Cristo, buscando las cosas de aquí abajo, solo aspira a cosas terrenas. El sentido que tiene la transfiguración de Jesús la expresa bien el prefacio de hoy. Tenemos que atender seriamente cuando celebramos la Eucaristía, cuando el sacerdote recita esta oración. Él, después de anunciar su muerte a los discípulos, le mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. A mí me gustaría repetir, la pasión es el camino de la resurrección. Muchas veces que nosotros nos cuesta acoger, abrazar la cruz, el sufrimiento que nos toca a llevar en diario o alguno que llevas mucha manera con una enfermedad, con incomprensión o desigualdad, muchas injusticias o quitando el derecho, mucha manera cada uno llevamos la cruz. Jesús con los dos representantes del Antiguo Testamento, Moisés por la ley y Elías por los profetas, está hablando de su muerte y de su éxodo que va a consumir en Jerusalén. Pero quiere animar a los suyos asegurándolos que la última palabra no será esa muerte, sino la glorificación plena del Hijo, que la cruz no es destino, sino camino para la gloria. Entonces, mis queridos hermanos, todos nosotros ante las cruces de la vida nos huimos del dolor y las cruces, pero San Pablo nos recuerda muy claramente que los verdaderos cristianos aceptan a Cristo en todo, en lo que les gusta y en lo que les resulta exigente. Le acepta con su cruz y su resurrección, sabiendo que también ellos, como ciudadanos del cielo, esperan el mismo destino. Él transformará nuestra condición humilde según el modelo de su condición gloriosa. Por eso, mis queridos hermanos, para alcanzar la vida hay que aceptar la cruz. Ahora sería bueno recordar la palabra de Santa Clara de Asís, decía, sin sufrimiento no hay paraíso. Es decir, no tomamos una vida de dolor, una vida de sufrimiento, como Jesús, Él abrazó la cruz para llevar, para salvar la humanidad. Así cada uno tenemos que coger el sufrimiento que nos toca. No hace falta buscar los sufrimientos. El sufrimiento está incluida en la vida. También la cruz para nosotros una señal de la gloria. No es una señal de fracaso como otro que está diciendo, pues esta enfermedad es un castigo, este dolor, este castigo, este fracaso por su culpa. No, para los cristianos la cruz es un señal de la gloria, es una señal de la victoria, no es una señal de fracaso. Jesús, por eso Jesús abrazó la cruz para cumplir la voluntad de Dios.
Así, mis queridos hermanos, debemos que acoger y abrazar con valentía a ella para salvar de nuestra alma y a nuestros hermanos. Así seremos también nosotros transfigurados en esta Pascua. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Un abrazo grande a todos. Paz y bien.